Yusel Medel, originario del estado de Puebla, resultó el ganador del concurso de cuento corto Julio Torri, a que convocó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. El gobernador Rubén Moreira Valdés entregó el premio y estímulo económico por 70 mil pesos, acompañado de Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, y de la directora del programa Tierra Adentro, Mónica Neponte. El arte es lo que nos va a salvar de la contemporaneidad. Eso es lo que nos va a salvar. Y la cultura no pesa. Y la diferencia entre nosotros y luego otras comunidades es que otras comunidades han valorado la lectura como una forma de trascender. Y como lo inmaterial, como una forma de salvar el alma, no lo material. Cuando vemos que pasan atrocidades, es porque no hay cultura. El día que logremos eso en estos muchachos formidables que tenemos en Coahuila, ese día nos vamos a salvar. Ese día vamos a lograr las cosas importantes. 63 participantes jóvenes de todo el estado presentaron sus trabajos y fue el poblano Yusel Medel el ganador. El 6 de diciembre se publica la convocatoria para el concurso de poesía Manuel Acuña, que tiene un premio de 100 mil dólares. El 6 de diciembre lanzamos la convocatoria para el premio de poesía Manuel Acuña. Premio que está dotado, va a estar dotado de una cantidad que creo que es importante, es 100 mil dólares. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.